Buenos días para todos, soy María Cristina, mi canal Cómo Tejer en Dos Agujas. Hoy vamos a tejer una puntada que la podemos aplicar. Yo la llamé para tejer suéteres y bufandas y unisex. Esta puntada tiene todas las ventajas que necesitamos. Primero, es muy bonita, es abrigadora, es reversible. Da lo mismo por el revés, da lo mismo por el derecho. La puntada es como gruesita, tiene este acanalado, es muy fácil de hacer, solamente tiene dos carreras, lo que hace que vamos a hacer más rápido nuestra bufanda, más rápida. Puede aplicarse también, no solamente en el tejido para una mujer, sino también para un hombre o para un saquito adornado con unas cintas de un bebé. Vamos a empezar paso a paso contándoles lo siguiente. La muestra tal como la ven la hice con unas agujas de 5 americanas, que es lo mismo que decir 3.75 milímetros. La lana que utilicé, este material, es en la cámara se ve más grueso, pero es supremamente delgado, número 1, y lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer medias, que es muy delgado, entonces lo puse en doble para hacer la muestra. Puede ser tejido en lana gruesa como en lana delgada. Ya sabemos que es reversible. Deben montar siempre puntos múltiplos de 4. Vamos a empezar a hacer nuestra tarea de hoy. Montamos nuestros puntos en la aguja como es tradicional, haciendo el nudo corredizo. Montamos una hebra sobre la otra, ajustamos nuestra hebra, la ponemos en la aguja y empezamos a montar los puntos. Introduzco la aguja, tomo la hebra, la saco, le doy una vueltica a las agujas y la tomo. Introduzco la aguja por el medio de los dos puntos, saco mi hebra y la monto en la aguja. Todos los puntos para este trabajo del día de hoy, de mi puntada de suéteres y bufanda, lo hago de la misma manera, múltiplos de 4 siempre. Inicia la carrera número 1. Un derecho. Después, cuando yo repita toda la puntada, todas las veces que repita la carrera número 1, el primer punto lo paso sin tejer. Este no cuenta para el diseño. Mi diseño son dos puntos revés, uno, y dos puntos derecho, uno y dos. Eso es todo. Lo repito nuevamente. Dos revés, uno y dos, dos derecho, uno, dos, dos revés. Termino mi carrera. El diseño terminó con los dos puntos derecho. Aquí está. Dos revés y dos derechos en la puntada. Dos revés, dos derechos en la puntada. Ahí terminó mi diseño. Y en los últimos tres puntos, ¿cómo los hago? Dos puntos revés y un punto derecho. Carrera número 2. El primer punto, como ya les dije, lo paso sin tejer. A continuación hago un punto derecho. Voy a hacer el diseño, que son dos puntos revés dos puntos derecho, uno y dos, dos puntos revés dos puntos derecho, uno y dos. Termino mi línea carrera o hilera con dos puntos en un punto revés. Eso fue todo. Terminamos nuestro diseño. Ya no va más. Estas dos carreras que hicimos aquí, ustedes las repiten todas las veces que necesite hasta obtener el largo, ya sea de la bufanda o del suéter. Repiten la 1, la 2, la 1 y la 2 para que tengamos toda nuestra puntada como nos gusta.
En el ancho, ¿qué va a pasar en el ancho? Siempre múltiplos de 4 para que me quede así. La lana debe ser suave, no importa que sea gruesa. Si les gustó el video, como siempre les digo, me ponen la mano positiva, me cuentan cómo lo aplicaron, en qué lo hicieron, en qué color. Cuéntenle a las amigas que están viendo puntadas muy bonitas. Nos vemos en la próxima clase.